nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo. El día de hoy, básicamente, quiero conversar sobre una característica muy interesante, que es la posibilidad de tener vecinos dinámicos en el mundo de BGP. Particularmente lo vamos a hacer hoy con IPv6, indiscutiblemente también funciona en IPv4, pero bueno, el ejemplo de hoy lo vamos a estar haciendo con IPv6 sobre la suite de enrutamiento llamada FRR, que es un fork de Quagga y es muy muy bueno. Esto básicamente está compilado para septiembre del año 2020. Brevemente vamos a explicar qué tenemos aquí, ¿no? Todos son enrutadores a la final, todos estos señores, este es un switch. Pero aquí necesitamos como que simular quizás el router principal dentro de un data center, dentro de un proveedor y varios dispositivos, en este caso servidores, que van a crear dinámicamente sesiones BGP contra él. Tenemos tres servidores. Básicamente todos se encuentran en la red 2001DB8.1.2.3.4 2.2.64. Este es el señor 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4. ¿Cómo es esto de vecinos dinámicos en el mundo de BGP? Que quizás puede ser algo novedoso o interesante para algunas personas que no lo conozcan. Básicamente es la posibilidad de que este señor, que va a ser el que va a escuchar dinámicamente, él va a escuchar en un rango, en un prefijo. El prefijo de hecho que vamos a configurar es este. Y estos señores que están acá, si están configurados con todas sus sesiones completamente en unicast, como tradicionalmente conocemos BGP, y este señor va a ser capaz de levantar la sesión BGP apenas él se dé cuenta de que alguien quiere levantar la solicitud. ¿Ok? Básicamente como dos requerimientos que hay que configurar en él, todo lo vamos a hacer ahorita. ¿Por qué esto suena tan interesante si en muchos otros protocolos de enrutamiento existen características que ya lo realizan, ¿no? Por ejemplo, OSPF, IGRP, RIP, etcétera. Básicamente porque BGP como tal corre sobre TCP y yo tenía esto por aquí abierto. Lo que quiere decir que TCP siempre funciona en unicast. Cuando hablamos de TCP, de BGP, siempre vamos a pensar, y lo es, en paquetes unicast. Básicamente, ¿qué quiere decir un paquete unicast? Que son paquetes que van a tener la dirección destino unicast. Es decir, este señor a este. De este señor a este. ¿Ok? En el caso de multicast o broadcast, en multicast yo puedo decirle a él, manda paquetes únicamente a los que estén escuchando USPF, por decir algo. Pero aquí siempre va a ser completamente unicast. Y debido a que BGP corre sobre TCP, siempre va a tener que ser en unicast. ¿Ok? Y también quería decir, él va a estar escuchando tal cual como si fuese un servidor web, como si fuese un servidor de correo, como un servidor SSH. SSH en el 22, SMTP en el puerto 25, HTTP en el 80, en el 443. Pero en este caso va a estar escuchando en el puerto 179. Que si lo revisamos, es esta la página de Wikipedia, la de BGP. Vemos que TCP, que BGP corre en el puerto 179 utilizando el protocolo TCP. TCP es unicast. UDP, por ejemplo, pudiese ser multicast, ¿ok? Pero bueno, vamos a configurar entonces FRR. Vamos primero a probar la conectividad. Los enrutadores están completamente originales. Lo único que se fue a cambiar fue el host name del equipo, ¿no? Entonces estamos en... Este es el equipo 1. Rápidamente, es este señor. ¿Ok? De hecho, la posición de las... Perdón. La posición de las ventanas es 1 arriba a la izquierda, 2, 3 y 4. ¿Ok? Para que nos ubiquemos un poquito más fácil. Entonces, vamos a probar conectividad entre los equipos. Desde el equipo 1 le llego al 2.2.2, al 2.2.3 y al 2.2.4. Vamos a configurar primero este equipo que es el que va a escuchar dinámico, ¿no? Que aquí realmente es donde va a estar la parte más interesante. ¿Ok? Ok, vamos a llamarlo Tor, ¿okay? Como si fuera conceptos de data center. Vamos a decirle router BGP 65000. Hay que igualmente hay que configurar su BGP router ID.
Okay, recordando que el BGP Router ID es un campo de 32 bits que se pasa en el mensaje open y vamos a poner la 111. Okay, se representa como una dirección IPv4. Hay que configurar un peer group. Vamos a decirle my peer group y le vamos a decir un remote AS es 65.000, ¿ok? Ya vamos a entender todo esto. ¿Ok? Ya vamos a entender todo esto. Básicamente, también para las personas que es un peer group, básicamente un peer group es una técnica que existe en el mundo de BGP, creo que probablemente en todos los vendors, donde básicamente él va a agrupar políticas similares en un grupo. Entonces yo puedo tener las políticas salientes, las políticas entrantes agrupadas en un grupo y con eso yo puedo ahorrar sobre todo CPU en los dispositivos. ¿Qué va a ocurrir si yo tengo muchos vecinos donde yo nada más anuncio las mismas redes? Yo lo puedo asociar a un solo grupo y cuando el router vaya a implementar esa política, no la va a implementar individualmente, sino al grupo, a todo el grupo de una sola vez, y de esa manera ahorra ciclos de CPU. Es una buena práctica siempre que sea posible, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Creamos un peer group llamado My Peer Group. Y al peer group le estamos diciendo que el remote AS de todas las personas que pertenezcan a este grupo van a tener el AS 65.000. Es decir, yo también lo tengo, voy a hablar IBGP. Perfectamente yo puedo tener acá también un peer group con IBGP, ¿no? Perfectamente lo permitiría esto que estamos realizando. Y la parte, digamos, llamada mágica es el BGP Listen Range. Y le vamos a decir dónde uno quiere que escuche. Básicamente ya sabemos que la red es la 2001, DB8, 1234, 2.2. Barra 64. Y el peer group se llama My Peer Group. ¿Ok? Yo también en este peer group yo le puedo poner políticas salientes, políticas entrantes, asociarlas a un roadmap, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya, bueno, hemos hecho la mayoría del tema. Ya podemos ir, por ejemplo, al dispositivo 2 por agarrar cualquiera. Vamos a entrar en la consola del FRR. Le vamos a decir, vamos a decirle hostname también, server, este es el 1, ¿no? ¿Ok? Ya configuramos este señor y vamos a configurar este señor que está acá. Este sí, no le podemos decir listen, sino este sí va a ser completamente configurado de una manera unicast. Le vamos a decir router BGP 65.000. Hay que decirle su router ID también. Y básicamente aquí le vamos a decir neighbor 2001 DB8 1234 2.2.1 remote AS 65.000. Okay. ¿Qué tenemos que hacer también? Esto no lo hice en el otro. En el address family le vamos a decir que explícitamente este neighbor va a estar activado aquí. ¿Okay? De igual manera, voy a regresar al otro. Tengo que entrar al address family. Y le vamos a decir que los vecinos dentro de este peer group se van a hablar el address family IPv6. Básicamente, ¿qué significa esto? Que el AFI y el SAFI son IPv6 en los updates que envíen los enrutadores. ¿Okay? Recordamos que en BGP existen 4 mensajes. El primero es open, que por ejemplo es donde se escribe el router ID. Los updates, que es donde van tanto las actualizaciones BGP como los withdraw, como los retiros de, bueno, las actualizaciones. Yo puedo tanto inyectar una ruta como decirle ya yo no la conozco, no la tengo. Está el notification, que tradicionalmente son cosas negativas, cuando una sesión BGP se tiene que reiniciar. Y el keep alive para decir que siempre están vivos los dispositivos. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo hecho esto, vamos a ver rápidamente show BGP IPv6 summary. ¿Ok? Y aquí, de hecho, voy a alargar solamente este dispositivo para no hacerlo con todos. Vemos unas cosas nuevas, ¿ok? Esto es algo también que FRR lo hace, me encanta. Dice prefijos recibidos y prefijos enviados.
para este vecino, ¿no? Entonces un show BGP IPv6 Summary me está diciendo que el vecino, básicamente este es el router 2, está hablando BGP 4 en el sistema autónomo 65000, han recibido 5 mensajes, han enviado 5 mensajes, la versión de la tabla está en 0, seguro va a aumentar en un ratito cuando hagamos algunas cosas. Tiene un minuto exacto levantado y tiene 0 prefijos enviados y recibidos. Algo que es nuevo es que básicamente aquí me representa un asterisco y me está diciendo que este es un vecino dinámico, ¿ok? Hay otras configuraciones extras donde yo puedo, por ejemplo, limitar la cantidad de vecinos dinámicos que uno pudiese tener, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esto, vamos a hacerlo rápidamente con router, con el otro dispositivo, con que sería el servidor 2, BTYSH. Este es el server 2, básicamente este señor que está aquí. Y le vamos a decir entonces router BGP 65000. Neighbor, perdón, router ID para que 3333 y le decimos neighbor 2001 DB8 1234 dos puntos, dos puntos 1 y remote AS 65000. Le vamos a decir que este señor está en el address family IPv6. Vamos a hacerlo también con el último router, con el último dispositivo. Recordemos que estos equipos pueden ser, por ejemplo, servidores web, servidores DNS, que van a hablar BGP, probablemente para alta disponibilidad, para indicarle a todos los dispositivos que se conocen, que están levantados. Eso es básicamente el objetivo de este tipo de configuración que uno va a realizar, ¿no? Estamos configurando el último dispositivo. Bueno, ya le pongo el router ID 1234.2.1 remote AS 65000. BGP router ID 333 4444, perdón, 444. Y lo vamos a levantar en este address family. Y le vamos a decir este vecino activate. Vamos a ver qué ha pasado de este lado. Ok. Estoy en router 1. Ok. En este equipo, en el TORP. Estoy en este equipo. Tengo tres vecinos levantados perfectamente, que todos son dinámicos. Y nadie me está anunciando nada. Vamos a realizar un anuncio desde el último equipo. Y le vamos a decir, por decir cualquier cosa. Y esto ya básicamente es los mismos comandos que haríamos con cualquier sesión BGP. Address Family IPv6. Vamos a decir una nueva red. 2001, DB8, 444, por decir cualquier cosa, barra 32. Bueno, barra 64. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo, por favor, router, a server 3, haz el anuncio de este prefijo, ¿ok? Yo en realidad nunca lo voy a recibir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque BGP tiene la regla de que él no va a anunciar nada que él no esté en su tabla de enrutamiento. Entonces vamos a hacer un truquito que todos conocen, que es IPv6 Route 2001 DB8. Esta ruta como tal la vamos a tirar a un black hole, que es el nombre que usa FRR, otros dispositivos le llaman null, etcétera. Habiendo hecho esto, vemos acá, señores, ahora sí estaríamos listos, que el vecino 2001DB8 1234 2.2.4, okay, este señor que está aquí, que habla IBGP, hemos mandado 6 mensajes, recibido 5, me está diciendo que me está state prefix receive es 1, okay. El state también puede ser probablemente idle, hay open send, hay otros states cuando que realmente son malos, ¿no? Realmente aquí uno siempre debería ver un número entero positivo. Estamos recibiendo un prefijo. Show BGP IPv6 para terminar ya. Vemos acá que me está diciendo que efectivamente estamos recibiendo la 2001 DB8 444, que fue la que anunciamos con este. Una vez más, yo puedo colocar también, por ejemplo, de este lado,
esto es un vecino completamente unicast como tradicionalmente se ha hecho, asociarlo a un access list de salida, a un route map o de entrada, lo que yo desee, ¿ok? Bueno, espero que el video sea útil con esta súper interesante característica que existe en el mundo de GP. Gracias.